Hello, my name is Charles Ortega, and I'm here today to announce the results of our strike vote last week. 97% of the AFSCME union members voted yes for an authorization to strike. Next Wednesday and Thursday, June 4th and June 5th, we will be conducting a work stoppage. UC will be using all kinds of propaganda, all kinds of lies to deter us. Don't believe them. If you have any questions, go to your union rep or your MAT leader. This is a legal strike. We are striving for our better work conditions, better wages. Again, next Wednesday and Thursday, June 4th and June 5th, 97% voted yes. We're expecting 97% to show up. Thank you. Hola, mi nombre es Francisco Arellano. Soy trabajador de UCI Irvine, del Centro Médico de UCI. Estoy aquí para invitarlos. Ya votamos que sí, ahora tenemos que salir afuera. So votamos el 99% de los trabajadores de UCI, del Centro Médico de UCI, perdón, votamos el 97% que sí. Ahora tenemos que estar el 110% afuera. Todas esas personas que no vinieron a votar, los que votamos, por favor, tenemos que decir a estos empleados que no votaron que vengan con nosotros afuera. Es muy importante, de aquí depende nuestro salario. So tenemos que enseñarle a UCI que nosotros estamos listos para pelear, que estamos preparados para luchar por un salario digno, por algo justo, que no estamos contentos con todos estos años que tenemos aquí, lo que ganamos es algo que no está muy bien. So por eso estamos acá invitándolo a todos los que no vinieron a votar, que vengan. Traigan a sus hijos, traigan a su familia. El día 4 y 5 de junio los estaremos esperando acá afuera. So ya votamos que sí. Ahora tenemos que mostrarle a UCI que estamos unidos, porque ustedes saben que unidos hacemos la diferencia. Unidos, unidos, siempre estaremos fuertes. Gracias.